¿Quieres saber cómo conseguir créditos gratis? Te enseño 5 trucos. Aprovechando los precios, los objetos suelen tener un valor mínimo y un valor máximo, así que ya sabes, compra por el mínimo y vende por el máximo. Objetos multiplataforma, los objetos pueden tener distinto precio entre plataformas y algunos de estos se pueden pasar de una cuenta a otra. Compra la plataforma más barata y véndelo en la más cara. Completando los desafíos, completa los desafíos de las 4 fases de Rocket League para desbloquear todos los drops gratuitos de esta temporada, que te darán inventario gratis y podrás vender por créditos. Vendiendo cajas doradas. Durante los eventos de Rocket League podremos conseguir cajas doradas de ese evento, que podremos vender entre un precio entre 100 y 200 créditos. Inventario infinito. Cuando sale un Rocket Pass este cuesta 1000 créditos. Si lo compramos y llegamos al nivel 110, nos devuelven el dinero. A partir de ese momento farmeamos inventario pintado cada vez que subimos de nivel, de forma ilimitada. Así que podemos ganar créditos vendiendo estos objetos por el precio que sea. Si quieres saber mis mejores trucos para conseguir inventario, suscríbete al canal y tendréis la guía completa en un próximo vídeo donde os enseñaré mis mejores trucos para conseguir inventario gratis.